Neil se fue con Villana. No está encendido su teléfono. Déjala que se calme un poco. No la presiones, hija. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso quieres volverme loca? ¿Qué es eso de que está en una cena de negocios sin ti? ¿Qué importancia te dan? No lo entiendo. Gracias, Gulten. Tu familia hace negocios sin ti, ¿no te has dado cuenta? Yahis puede decidir todo sin ti, ¿verdad? Dime algo, responde. Yasemin, te lo ruego. Hablemos después. Tranquilízate. Calma. Buenas noches, familia. Cuñada, con tu permiso. ¿Qué haces, hijo? Traigo el trabajo a casa, madre. Increíble. No me sorprendería que trajera a las chicas. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestra exhibición de belleza. Papá, antes que entremos... Mi madre, ¿cómo está? Ella me preguntó si no era justa con sus hijos y si tenía que sacrificarse. No quería que lo supiera. No me lo perdonaría jamás. Es por eso que quiero pedirte que no digas lo que te comenté. Encontraremos una manera, habrá expertos. No dejaremos de buscar. Claro que sí. Todavía tenemos esperanza. Hijo, tu padre está muy feliz con tu trabajo en la compañía. Te lo agradezco, madre. Muchas gracias. Ahora es el turno de Celine. ¿Cuántos puntos le das a ella? 8 o 7.5. ¿Cómo? Eres demasiado generosa. Hermano, tú también califica nuestras bellezas. Eso sí, no le temes a tu esposa. ¡Qué idiota eres! Sinan, vamos, recoge esto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hacen con todo esto? ¿Eh? Anda, recoge todo. Pero mamá aún no califica, papá. Papá, deja que mamá las vea. Sabine, por favor. Aquí comienza. Ah, ahora tiene a su favorita. Es casi una niña. Papá la eligió. ¿Él la eligió? ¡Mentiras! Creo que no entendieron. Papá la vio, eso quise decir. Yo solo dije que es muy joven para estar entre ellas. Se lo dije en la mañana y se los digo ahora mismo. Anda, guarda las fotos. ¿Qué es este desastre? Además de todo, relacionan a su madre con esto. ¿Por qué? ¿Eh? Comprende. Esas chicas no posaron para que se burlaran de ellas. No me gustó cómo las trataron. No está bien. Acabarás con esto en este momento. ¿De acuerdo? Te juro que la había visto. Déjenme ver a la chica. Vaya coincidencia. Los dos creen que la chica es linda. Ya basta, suficiente. Cállate.